¿Qué hubo, mijos? ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por estar aquí conmigo. Oigan, el día de hoy no hay buenas noticias. Y es que justamente por estos días acaba de perder la vida, porque es que a veces si uno utiliza otras frases, YouTube se pone medio especial. Lefty, este rapero, este cantante mexicano, en circunstancias bastante extrañas, por ahí estuve leyendo, algunos dicen que fue un robo, comillas, comillas, pero otros dicen que era como un ajuste de cuentas o problemas personales. Bueno, en realidad es muy complejo y es muy triste que todavía vivamos en una sociedad tan descompuesta. Y donde personajes como este o como cualquier otro ser humano, siendo tan joven y con tanto camino por delante, pues pierdan la vida de esta manera. Eso me hizo acordar también de que estos días, de hecho creo que fue el mismo día que él murió, me estaban contando de un caso que sucedió en Colombia, en donde un familiar mío lejano, un primo lejano, pues yo realmente no tuve contacto nunca con él así como tal, pero pues eso que tú dices, ah, mi primo lejano, también le quitaron la vida, lo digo así porque, insisto, pues no sé cómo se ponga YouTube, le quitaron la vida por ro robarle una camioneta. O sea, la vida de una persona vale eso, tenaz, complicado, qué fuerte. Pero sin más, vamos a empezar y es que en esta oportunidad Siek le ha hecho una canción a Lefty. Recordemos que él se hizo muy, muy famoso por la canción a la que ya justamente había reaccionado también en otra oportunidad, Mi México, y pues creo que esto significó muchísimo para demasiados mexicanos, entonces creo que pues esta es una buena razón por la cual Siek Alex García ha decidido hacerle, componerle esta canción. No es un video como tal, solamente estuve como más o menos viendo los primeros segunditos y no se movía. Entonces, a lo que me refiero es que no es video, es solamente letra sobre. Le vamos a prestar mucha atención a la letra. Y sin más, nos fuimos. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López Col, sin más. A lo que te truje Chencha y bueno, pues la fortaleza y la buena vibra, todo el amor sean para la familia de Lefty. Hagámosle, señores. Hagámosle. De hecho, usemos esta. Escuchemos. Al interior de un hospital privado ubicado en el municipio de Zapopan, esta madrugada murió el cantante rapero Lefty, luego de ser víctima de un ataque armado al interior de su domicilio. El rapero se encontraba en su casa, ubicado en un cuarto privado del fraccionamiento La Cima, en ese mismo municipio de Zapopan. Lefty, ese me duele lo que te ha pasado. Te despide México y San Luis Río Colorado. Tan joven con una carrera tremenda. Murió el rapero, pero nació una leyenda. Un legado dejaste en tus canciones, tus grabaciones, tus grandes producciones. Resignarnos, el único que queda. Descansa en paz, Juan Carlos Sauceda. 1992, 22 de abril, nace Juan Carlos Sauceda, conocido como Lefty. San Luis Río Colorado, el lugar que lo vio crecer, donde hizo sus pininos y en la música creer. Zapopan, Jalisco, residencia La Cima, 3 de septiembre 2023, la fecha La Cima. Tantos años batallando y huyendo al fracaso, se ganó el respeto y el cariño en cada paso. Hablar de su éxito ya ni viene al caso, si se lo arrebataron y fue a punta de balazos. Demasiado joven, una carrera tremenda. Hoy murió el rapero, pero nació una leyenda. Nació un nuevo himno, se inmortalizó una estrella, que en el rap mexicano grande dejó su huella. Lefty SM te arrebataron la vida. No se muere el que se va, sino el que se olvida. Lefty SM, duele lo que te ha pasado. Te despide México y San Luis Río Colorado. Tan joven con una carrera tremenda. Murió el rapero, pero nació una leyenda. Un legado dejaste en tus canciones, tus grabaciones, tus grandes producciones. Solo resignarnos, el único que queda. Descansa en paz, Juan Carlos Sauceda.
vive su esposa y sus dos hijas amadas. México te llora, tu familia y camaradas, tus colegas, tus fanáticos, tu raza. Imposible imaginar que no volverás a casa, que ya te nos fuiste, que ya no habrá otro tema. Una rabia en el pecho es lo que a muchos hoy nos quema. Tu partida nos tomó como sorpresa. ¿En qué mundo vivimos? ¿Qué mierda hay en la cabeza? Mexicanos contra mexicanos allá afuera, odiándonos en vez de apoyarnos por la bandera, tirándonos cagada pa' ver cuál es más chingón. Aquí todos lo somos al nacer aquí en esta nación. Carnal, no tuve el honor de conocerte y lamento tener que cantarte el día de tu muerte. Estamos con tu familia en este duelo tan hiriente. Tu música y tú van a vivir por siempre. Yo me acuerdo que tenía un Xbox, un PlayStation y un putero de juegos. Y lo que hice fue los vendí en una casa de empeño y saqué la feria para inscribirme y me inscribí, güey. Y haz de cuenta que yo me inscribí porque yo en ese entonces no quería ser mecánico. Y si no quiero terminar con mi servicio mecánico de mi familia, yo quería ser judicial, güey. Y yo me metí a estudiar por eso, porque era ser policía. Y ahí cuando estudiando conocí un compa al que te platicaba hace rato. Y ese güey rapeaba y escribía rolas, pues. Y más bien se las grababa en un celular y me las enseñaba. Y me decía, zurdo, guacha la rola que escribí, guacha la rola. Y de ahí empezó como a gustarme a mí esto de la música. Wow, Alex García, me has conmovido con tu tema. De verdad que está muy, muy brutal el tema, la letra. Y sin duda alguna, por más que no sea familia o por más que de pronto no sea una persona llegada, pues a uno le duele. Y saben que ahorita que decía de qué sociedad es en la que vivimos, ¿no? ¿Qué tipo de miércoles es esta sociedad? Me ponía yo a pensar con este tema de la desclasificación de los extraterrestres y todo este tema. Extraterrestre significa que viene fuera de la Tierra, ¿no? A eso me refiero cuando digo extraterrestres, no necesariamente a la imagen que muchos, a la imagen común que muchos pueden tener de los extraterrestres. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver eso con este tema? Pues yo de verdad pensaba que la única manera en que nosotros los seres humanos entendamos que vivimos en este planeta Tierra y que tenemos este espacio para nuestro paseo de la vida, porque es eso, es un paseo de la vida que no sabemos en qué momento vamos a dejar. Hoy estamos, mañana no. No importa si tienes salud, no importa si eres joven, no importa muchas circunstancias. Uno a veces tiende a pensar, ay, me muero cuando sea viejo y ya. No, o sea, nadie tiene la vida comprada. Lo único que tenemos fijo es la muerte. Sí o sí. Y hasta eso uno dice, la muerte es justa porque independientemente de lo que sea, nos llega a todos, ¿no? Pero uno no espera morirse cuando todavía tiene un camino tan prometedor por delante, ¿no? El tema aquí es que, pues, le quitaron su vida. O sea, no fue como que murió naturalmente. Y eso lo pone a uno a pensar, ¿cuánto nos hace falta todavía crecer como especie, como sociedad? Y eso solo va a cambiar el día que nosotros nos demos cuenta de que existen muchísimas más especies en el universo, y ese día tal vez nos vamos a unir como la raza humana. Y creo que ese sería el único punto, o por lo menos un gran punto importante para que dejen de pasar este tipo de cosas. Entonces, no sé, me parece fuerte, pero mi admiración para Alex García. Se ha lanzado tremenda letra. Me gustó mucho la parte en la que dice, hoy muere un rapero o un cantante, pero nace una leyenda. ¡Wow! Esa parte estuvo muy brutal, ¿no les parece? Estuvo muy, muy buena, estuvo muy chévere. Así que mi sentido pésame para la familia. No sabía yo tampoco que él tiene dos hijas, y creo que eso es lo más fuerte, lo más duro. Explicarle esto a los niños que no entienden el porqué de tantas cosas que pasan en nuestra sociedad, creo que sin duda alguna esa es la parte más dura. Así que mis queridos, cuéntenme ustedes qué opinan de este temazo que a mí la verdad me llegó al alma y me conmovió un montón, de mexicano a mexicano, de rapero a rapero, de ser humano a ser humano. Tremenda canción. A mí me ha encantado. Los estaré leyendo como siempre aquí. Déjenme saber su opinión en los comentarios. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like.
Suscríbanse al canal y activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López Col. Mi frase favorita ha llegado: mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. A ver, chao pues.